¿Dónde te habías metido? Llevamos media hora buscándote. ¿Qué haces con eso? Me voy. Me ha contestado Ross de dos y me ha dicho que me vaya a su casa a grabar un vídeo. ¿Estás en serio? ¿Me dejo algo? Pero, ¿cómo te vas a ir ahora con la fiesta que se ha montado? Ya, pero es que si no lo veo ahora, no voy a poder volver a ver. De nosotros tampoco. Exageres. ¿Cómo piensas salir? No sé, ya me buscaré la vida. Mario. Y quiero que te quedes. Ahora vuelvo, tía. ¿Qué pasa con nuestra promesa? ¿Qué promesa? Me dijiste que si te dejaba jugar con mi 3DS, nunca me dejaría sola. Nada, teníamos 8 años. Te dejé borrar mi isla de Animal Crossing para empezar una nueva. Acababa de plantar naranjas. ¿Pero qué pasa? Que no te estoy dejando sola. Ahora vuelvo. Si me hubieses dicho que no era para siempre, no te la habría dejado. No me parecías uno de esos que se derrumba por una tía. Ese quería yo también, pero una apareció y me jodió, pero bien. Bueno, no está mal para pasar el rato y experimentar, pero tú y yo sabemos lo que nos va. Ah, sí, ¿qué nos va? ¿Quieres que juguemos a adivinarlo? ¿Cómo se llama la que te jodió? Una de las del examen. Marta. La friki. Desnuda se te olvida que es friki, créeme. Pero sí, la friki. Bueno, ya me encargaré yo de borrarte su nombre en la cabeza y cambiártelo por otro. ¿Por cuál? Por Joel. Suena mucho mejor, ¿no crees? Vas como un toro, hombre. Y ahora no estoy para que me toree nadie. Vale. Entiendo. Pero qué todo guay, ¿eh? De hecho, hacía meses que no me tiraba toda la noche con alguien y estaba así de cómodo, de relajado, de bien. No me crees. Todo guay, pero voy demasiado rápido, ¿no? Exacto. Pues qué pena. ¿El qué? Que se ha hecho tan tarde y no quieras venir a mi casa. Bueno, yo no he dicho eso tampoco. Has dicho que no quieres que te toreen. ¿Dónde vives? Aquí al lado, a 2 minutos. ¿Aquí al lado? Aquí al lado, sí. Bueno, si es tan cerca, te acompaño hasta el portal. Claro, hasta el portal.